Claro, claro. Somos impro clandestino. ¿Y qué hacemos? Improvisación. Improvisación teatral. ¿Vale? No sabemos lo que va a pasar. O sea, esto no está ensayado. O sea, y solo pasará hoy. Thank you.
tío. Yo quiero un poema. A mí me encanta cuando, Aníbal hace poemas. Es un super rapero, improvisa que te caga. Se te caga en buen decir porque esto es un espectáculo. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa relacionan en palabras, en conceptos, en ideas, en una imagen? Resurrección. Resurrección. Paz. Paz. Epifanía. ¿Qué puedo decir? Mariposa. Mariposa. Luz. Luz. Transmutación. Me rindo. Le canto a la platanera. Sí. Le canto a las plataneras porque son símbolo de una transformación del agua de nuestra tierra que se va de viaje fuera. Se deja el pozo y así se apaga poquito a poco el corazón de una tierra que no encuentra el pozo. Donde puedan bailar, donde no le hagan daño a los pies, donde después de sembrar una semilla resienta verla crecer. Entonces comprendo que mi transformación empieza dentro. A la que di, o lo que he venido, o eso creí, ya no lo creemos. Por lo tanto canto, y algo se hace grande. Cuando dejo el vacío, me lo llena un ángel que me trae un mensaje de transformación y paz. Sé que estoy enfadado para la tierra, pero a ella no voy a avanzar. Estoy tranquilo, me dejo llevar y estoy conmigo. Estoy tranquilo y me motiva la muerte. Me dice canta, baila, dilo. O te hace quedarte en una oscuridad y darte de cabezas contra la pared. Entonces, si tú reconoces ese regalo que se te da, se te abren las puertas y puedes perdonar el ayer. Pero si lo coges con tus manos y toda tu fortaleza, te entrega un superpoder. Y yo lo he venido a dar y lo he venido a recoger. A mí la palabra que más me gustó fue, alguien dijo transformación. La muerte es una transformación y vamos muriendo constantemente. O sea, desde que se te acaba un ciclo de la vida, da igual cual sea, y se abre un ciclo nuevo, ya estás muerto. ¿Y qué es un fantasma? Un fantasma, aparte de un tío, una persona muy fantasma, muy bueno, tengo que aflojar porque si no la cuerda se tensa. Son cosas que no están pensadas, mas sin embargo la transformación son las herramientas que la vida te están dando en cada momento, a cada paso, para que tú intuyas la situación. Y de eso se trata, la intuición. Entender que lo que está pasando tiene un sentido y tiene una correlación como sístole y diástole, el orden del latir del corazón. ¡Ey! ¿Viste, me cuadro? ¡Ah! Si lo hubiera pensado, hubiera perdido, porque el que piensa, pierde. A veces solo me apetece desaparecer, no tener que ver con mi ayer, borrar mi historia personal y empezar de cero, ver todo momento como un comienzo nuevo. Quiero emancipar de mi identidad y ser solo lo que mi ser anhela. Soy más que mi carne, más que mi carne, y sé que seré más que mi esquela. Cuando lo necesario se convierte en accesorio, y lo accesorio es necesario. Pasamos del amor al odio a diario, en esta confusión tan clara, en este dulce calvario. Tengo como, yo que sé, una roca que no deja traspasar la sinceridad y no me soy fiel. Y entonces no doy los abrazos como los quiero dar, y me marchito y pierdo mi poder. Y luego hago sonrisas falsas y sigo caminando y me pierdo y ando descalzo. No quiero ser uno más que va directo al cadalso. Por eso a veces solo me apetece desaparecer, no tener que ver con mi ayer, borrar mi historia personal y empezar de cero, de todo momento como un comienzo nuevo. Me quiero emancipar de mi identidad y ser solo lo que mi ser anhela. Soy más que mi carne, más que mi carne, y sé que seré más que mi esquela. Como la cáscara de nuez que atravesó la tormenta, siento que la mente miente, o al menos eso aparenta. Por eso canto con el alma, porque el alma, amigo mío, vino para dar. El cuerpo solo está para recibir. Esa fue la reflexión que Héctor y yo tuvimos unos días atrás. En verdad fue anoche. Lo que pasa es que vivo los días con tanta intensidad y tanto derroche, que siento que se me caen encima. Por eso estoy tan agradecido a la vida y carne más que mi carne, y sé que seré más que mi esquela. Y
¿Viste? Con cuatro acordes. Debería aprender un par de ellos más, no son tan cara dura, pero bueno, es lo que la vida me ha dado y así yo le coso la sutura. Sutura y coser no es lo mismo, no, no sé, de igual. Que podía darle luz a una persona que estaba metida en un agujero. ¿Quién soy yo para salvar a nadie de un drama? ¿La muerte? No. Yo solo soy un ser humano más, con un corazón, un cuerpo finito, finito, nunca mejor dicho, también de... el cual ama. Decisiones, y el mago es el que te abre. Exacto. Venga, ahí tienes el mago. Vamos carta por carta. Dice, ¿cuándo vas a terminar? Yo dije, más o menos diplomáticamente, cuando no te la ganas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien? Tenemos el micro abierto. Micro abierto. Gracias. No sé si lo vas a decir tú. No, no. Tengo miedo. O lo digo yo. Tengo miedo. Fuerte aplauso. Niños, que le hablo con una pasada. Para Nahara y para Frank, que son los ganadores del Garda Rueda de este año. Y ya, solo así. Mira, él también se ganó un premio, hay que aplaudirlo también, que se ganó el premio jurado. Somos triunfadores de la noche. Pero mira, nuestro corto ha sido gracias a todos nuestros compañeros que nos han mandado una frase maravillosa sobre la paz. Gracias, Santi. Ha sido maravilloso, Marimar, Mararía y otra persona más que no está aquí. Han aportado frases que las pusimos random. Hicimos un corto para reírnos un rato, para menos de una hora. Lo empezamos a grabar aquí cuando estábamos preparando la fiesta, la terminamos de preparar por la tarde, lo entregamos ayer por la mañana y por la noche habíamos ganado el premio. Esto es una alegría. Pero así es lo bueno. Hay que decir que él organiza el Festival de Cine de Ingenio que hizo el primero hace 2 semanas. Fue todo un éxito. Para el año que viene tenemos que ir todos los de aquí porque hacer corto, eso sí que... Estamos aburridos. Hola mucho. Y nos van a regalar camisetas a todos. ¡Camisetas para todos! Ya tú tienes la tuya. ¿Alguien más se quiere pronunciar? ¿Alguien más? Calle ahora. ¿Cómo era? Venga, sin vergüenzas. Nadie quiere cantar nada, Luis. Pues despedimos ya. Gracias. La salida está por allí. Que me da ganas de cantar esto. Esto engancha, ¿no?